gente, sean bienvenidos al Estadio Nacional de Perú. Bien, mi gente, su primera vez en el estadio y yo ganar al más grande, a Sporting Cristal. ¡Vamos! Y hemos llegado. Mi gente, acá estamos con Raicito, ya saben. Estamos yendo al Estadio Nacional. Hemos venido con el sistema de transporte más usado acá en Lima, que es el Metropolitano. Hemos agarrado la línea B y estamos en el Estadio Nacional. Hoy día vamos a mostrarles un poco del Estadio Nacional y vamos a apreciar el partido entre Sporting Cristal, por eso nos ven con las camisetas. Miren ustedes. Ahí está. Y dale U. Y vamos a jugar con el Garcilaso. Gente, acabamos de llegar al Estadio Nacional. Miren ustedes el bello estadio de Lima, Perú. Estamos acá con Fraicito. Ya saben, su primera vez en el estadio. Lo estamos trayendo para que pueda conocer un poco de cómo se vive esta linda experiencia. La bandera de Cristal. Vamos ahí. Miren, acá hay revendedores también. También acá el peruano siempre negocio por donde sea. Miren ustedes, ¿no? Hay a veces gente que no puede imprimir y acá te imprimen con las impresoras portátiles. Entonces es una buena opción. Si se olviden de imprimir sus entradas, acá imprimen, ya saben, la comida, los anticuchos. Y acá una pregunta de Fray me dijo: ¿cómo obtengo o dónde me voy a sentar, no? Sí, claro. ¿No? La gente no sabe dónde se va a sentar. Por lo general compra entradas en sur, norte, oriente, occidente. Las entradas es de acuerdo a cómo llegas, mi gente. Si es que llegas temprano, estás en sur, puedes estar arriba como abajo. Entonces, ahorita ya lo van a ver. Acá está la sección de comidas. Miren ustedes, qué bonito. Y acá está la cola para las entradas. Entonces, ahorita les voy a entrar el proceso de cómo se va a entrar al estadio. Mi gente, miren, acá están las entradas. Algo que todavía no entiendo por qué, si es que acá las entradas están en digital, ¿por qué todavía te piden imprimir las entradas? O sea, debería ser desde el celular nada más, ¿no creen ustedes? Pero todavía tenemos que imprimir las entradas. Y te la van a revisar allá con el escáner. Entonces es algo que se podría mejorar, pero es algo que todavía no entiendo. ¿Por qué te piden imprimir si es que tienes en digital? Fred, ¿por qué te has demorado tanto? ¿Qué te han estado revisando? ¿Ha sido mejor? A ver. Mi gente, hemos pasado el control de seguridad por esa parte de ahí. Hay algo peculiar que les había dicho. Pensaba que era necesario imprimir, pero le pregunté a la señorita y me dijo que no, no es necesario. También con el celular, con el QR, también pueden entrar si es que lo tienen digital. Entonces, ahora vamos a entrar por las puertas, ya sea por la 30 o por la puerta que está allá, que es la 31. Sábado 20 de mayo, es sábado 20 de mayo y la tabla está picante. O sea, Cristal como que venía perdiendo y se ha levantado. Listo, Fraicito, vas a presenciar el Estadio Nacional por primera vez en su vida. Ahí está. Así es el Estadio Nacional de Lima, Perú. Con ustedes, el Estadio Nacional. En la parte de sur arriba. Miren, mi gente, hay un concierto. Están abriendo el partido con una buena música. Ya se está llenando el estadio, ¿eh? Salió Cristal, mi gente. El equipo está practicando ahí antes del partido. Tienen hambre, desean comer en el estadio, también venden hamburguesas, gaseosas, 15 soles el combo, acabo de preguntar. Ahí está la ceñito. Sí, mi gente, es como se alientan las barras acá en el Estadio Nacional. Para que ustedes puedan entender un poco la situación, ¿cómo está? Alianza está con 36 puntos, la U con 31, Manucci con 26, y Cusco con 26 y Cristal con 25. Entonces, si ganamos, hacemos 28 puntos y estamos terceros.
Entonces, para que ustedes puedan entender la situación. En Binacional, con Binacional en Puno, entonces venimos con entusiasmo. Acá hay una zona de cafetería, miren, si ustedes quieren comprar algo ahí para la bajada, está. Y por acá están los servicios higiénicos y por allá está el estadio. Allá están los palcos, miren mi gente, el Estadio Nacional tiene palcos. Parte norte, parte sur. Ahí está oriente, occidente. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el estadio? ¿Grande, chiquito? Mediano, mediano. Pero me preguntaba cómo hacen para escoger los asientos, ¿no? Claro. O sea, hay enumeración de las butacas, pero no, o sea, simplemente entras por la puerta donde has comprado entrada, sea sur, norte, oriente, occidente, y tú puedes escoger cualquiera, miren. Incluso este sur, podríamos sentarnos allá arriba, al medio, acá abajo, incluso podemos bajar y sentarnos en la parte primera, ¿no? Obviamente ya depende de cómo quieres apreciar y cómo quieres presenciar el partido, ¿no? Nosotros estamos acá en la zona, se podría decir, media. Tenemos una buena vista. La ola, miren. Oye, ahí, helado. Amigo, ¿cuál es el helado? ¿Tres soles? ¿De qué sabor tienes? Maracuyá, fresa y lúpulo. ¿Quieres helado? Amigo, fresa. Miren mi gente, heladito, 3 soles. Tengo una sed. Gracias, papá. Celulares, mi gente, celulares arriba. Al minuto de iniciar el partido, mi gente. Listo por allá, listo por acá. Silbato. Vamos. Fray, ¿es mejor que verlo en tele? Sí, claro. Más cerca, ¿no? Es que la tele es pequeña. La tele es pequeña, ¿no? Claro. Más cerca. Definitivamente, mi gente, venir al estadio es más real que verlo en la tele, ¿sí o no? Sí. Lo ve de cerca, es más nítido, otra experiencia, miren. Ha hecho falta para Cristal, mi gente, ahorita. Puta madre, nada, anulado. ¿Gol? Puta madre, gol, weón. Puta madre. Madre. ¿Cómo nos va a ganar la espalda, papá? ¿Cómo nos va a ganar la espalda? La madre, como estamos perdiendo. ¡Ay, ay! Estamos hablando marinera. Pero igual la barra sigue alentando, ¿ah? ¿Gol o no gol? Gol. A los 7 minutos. Falla, sí, una falla. Nos ganaron, o sea, le ganaron el vivo. El centro pasado. Un gol. 1-0, 8-36. Hay que remontar, mi gente, hay que remontar. No puede ser eso, no puede ser. Ah, su madre, ¿cuánto va? 1-0. ¿Quién metió gol? Carajo. Vamos. Y Brenner que se cae. No puede ser. Puta madre, otro gol. Puta madre, qué falla de Lora, gente. Puta madre, causa. No puede ser, weón. 2-0. 2-0. Wow, le están quitando la. Oye. ¿Cómo le va a quitar la banderola? Oh, el tombo le ha quitado la banderola, no sabía. ¿Por qué? ¿Por qué le ha quitado la banderola? No entiendo.
Cholito Ávila. Cholito Ávila, vamos, entra. Yotun está dando malos pases, por eso la gente le está pifiando. Está dando malos pases a Yotun, la verdad. Casi se viene el portero. La gente está asada, ¿no? La gente está asada. Núñez ha metido al arco en el primer tiempo. Estamos jugando mal, estamos jugando mal. Pégale al arco siquiera. Vamos, llega gol. Gol. ¡Qué malo! ¡No, no! ¡Puta madre! ¡No entra ni una! ¡Puta madre, gente! Acabó el primer tiempo y estamos hasta la hueva, ¿no? El equipo está jugando mal, la verdad, mal. Los goles han venido de falla en defensa. No sé qué va a pasar. Falta un tiempo, entonces... Ojalá podamos remontar. Gente, la verdad que es un partido desastroso del Sporting Cristal. Lamentablemente estamos perdiendo 2-0 con el FC Cusco. La hinchada está amarga, la verdad. Esperemos remontar, mi gente. Mitad de tiempo en el Estadio Nacional de Perú. Estamos perdiendo 2-0 con FC Cusco. Esperemos ganar. La verdad que es un partido para el olvido del Sporting Cristal, ¿eh? Hay una mecha, mi gente, ahí con la barra. Vamos, Cristal, vamos. Segundo tiempo, mi gente. 9:30. Casi una hora del partido. Vamos, ojalá se pueda remontar el partido. Hace rato eran los cambios de Núñez. Está entrando Sosa. Vamos, vamos. Vamos, Cristal. Remontamos el partido, ¿eh? Ganamos, sí.
puso picante el partido, se puso picante. Y la tarjeta, profe. Profe, amarilla, no fue. Está roja, directa, vamos. ¡Fue! Empatan un punto, dos puntos cada uno, pero conviene ganar. Mi gente, acabamos de empatar, estamos a menos de mitad del partido y todavía podemos ganar. La verdad que emocionante, se puso picante el partido. La barra se puso a cantar, Cusco se puso a tirarse al suelo, la de Neymar, y nosotros a jugar, mi gente. Vamos, vamos, vamos por la volteada. Calienta, mira. Ese es el Sporting Cristal, mi gente, que todos queremos ver. Vamos, qué rica volteada. Todavía tenemos tiempo, menos de 20 minutos. Vamos, vamos, vamos. Nos ponemos terceros en la tabla si ganamos, ¿eh? Vamos con todo. Vamos, 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 vamos. Vamos. Eso. Ya, abre. Dale. Thank you.
quiero más. Yo, ahí viene el 4, viene el 4, viene el cuarto. Puta madre, se lesionó Luti, Gerbón. Está entrando la ambulancia. ¿Cuánto falta, Frey? 10 y 1. ¿En el celular cómo estamos? 3 a 2. 75 minutos. Vamos. Falta 15 minutos. Vamos. 15 minutos. Vamos. Hay que estar volteado, mi gente. El mejor partido que he visto de Cristal. El segundo tiempo, en la primera estábamos hasta las patas. Segundo, que rico volteada. Vamos. Ah. Vamos, gol. Gol. Mi gente, faltan 3 minutos, faltan 7 minutos y lo que decide el árbitro. Mi gente, 3 a 2, 90 minutos, han dado 5 minutos adicionales. Vamos a ver qué pasa en estos 5 minutos. Vamos, nos ponemos terceros en la tabla si ganamos, ¿ah? Un patadón a Brenner. No lo toquen a Miné. Ahora firme, ahora tiene. Vamos, ya se va, se acaba. ¿Qué tal, Frey? ¿Qué te pareció este partido de Cristal? El mejor partido que vimos, ¿no? Perdiendo y ahora volteada. Ya, la última. A la bomba. Vamos. Se acaba. Ya. Casi, para cerrar. Vamos. Nadie nos separa. En la buena, en la mala. Vamos, Cornel. ¡Revienta! ¡Bien! ¡Ganamos! Bien, mi gente, su primera vez en el estadio y yo ganar al más grande. ¡Sporting Cristal! ¡Vamos! ¡Esta es mi piel, mi gente! ¡Nos ponemos terceros en la tabla! Gente, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su comentario, like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente partido. ¡A la gente Cristal! ¡Vamos! Ese es mi 9 Brenner. ¡Vamos! Ese es mi 9.